$500 al mes una propiedad que has conseguido en 2 meses. Si cada 2 meses consiguieras otra propiedad nueva de $500, en menos de 2 años estarías generando $5,000 al mes sin tener propiedades. ¿Te imaginas que esto pueda ser posible? Pues te voy a enseñar cómo puedes hacerlo sin necesidad de comprar propiedades. Cómo puedes generar ingresos con Airbnb, Booking y otro tipo de plataformas de renta vacacional sin tener propiedades. Quédate a ver este vídeo con esta super tormenta. Nos está acompañando una tormenta, así que vamos a aprovechar a contarte todos los secretos de cómo puedes empezar a administrar propiedades de otras personas en Airbnb, en Booking, en Vrbo, en HomeAway, en otras plataformas de renta vacacional sin necesidad de comprarlas. Lo primero que pensamos cuando escuchas del negocio de Airbnb es que tienes que tener propiedades. Obviamente, hay gente que tiene propiedades. Si te metes en Airbnb y haces una búsqueda, vas a ver cientos de miles de casas, de villas, de apartamentos, de lofts, de estudios, de propiedades en general, y muchas pertenecen a los dueños. Pero la realidad es que el gran porcentaje no pertenecen a sus dueños. ¿Por qué? Pues yo siempre lo digo, alguien que compra una propiedad, que tiene el dinero para invertir en una casa, en una propiedad, en un bien raíz, no tiene por qué dedicarse a administrarlo en Airbnb. Puede que quiera sacarle el mayor número, la mayor rentabilidad, el mayor provecho y los mayores ingresos a esa propiedad, pero no tiene por qué dedicarse a administrarla. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado tenemos a los dueños inversionistas de esas propiedades, alguien que compra una propiedad y que no tiene por qué querer dedicarse a administrarla y a gestionarla en las plataformas de renta vacacional como Airbnb. Y por otro lado tenemos al Airbnb Gamer, que es esa persona, ese profesional administrador de propiedades en Airbnb que se asocia con ese dueño. Ahí es donde hay un match. Es súper importante la cantidad de casas vacías, de propiedades vacías que hay por el mundo. Gente que hereda una propiedad, gente que son varios socios, se pelean y tienen que vender esa propiedad, o simplemente inversionistas que ganan dinero o que ven que es una buena oportunidad invertir en bienes raíces, en bienes inmuebles, y compran una propiedad y saben que Airbnb puede ser una opción, o ni siquiera lo saben, pero tú se la puedes. Así que te voy a enseñar los pasos, el paso a paso, para que consigas una propiedad en Airbnb, y te voy a decir la clave: solo en 21 días puedes conseguirla. En lo que me tomo este sorbito de café, aprovecho para decirte que te puedas suscribir a mi canal para que puedas seguir compartiendo este contenido y toda mi experiencia contigo. Vamos con el paso a paso para que puedas empezar a gestionar propiedades. Lo primero que debes hacer es elegir un mercado. ¿Qué suele pasar? Que, bueno, a lo mejor estás aquí, estás viendo este vídeo y dices, qué interesante, quiero administrar propiedades de otras personas en Airbnb, voy a ver qué tal por mi zona, mi área, mi barrio. O tengo una propiedad de un familiar, o ya he invertido y voy a administrar esa propiedad en Airbnb. Pero no todos los mercados son rentables. Primero tienes que analizar ese mercado. Existen varias formas de analizarlo. Lo primero que a mí me gusta hacer es mirar en la plataforma Airbnb y ver qué propiedades son las que tienen un precio por noche más alto en la zona que quieres administrar. Elige al menos 3 zonas. Ya puede ser tu zona, la zona donde veraneas, la zona donde tienes otra propiedad, o una zona cercana, o un lugar donde vas de vez en cuando, o no has ido nunca pero te gustaría irte a vivir y crees que puede tener buen potencial. Métete en la plataforma Airbnb y busca las propiedades con el rango de precio más alto. Una vez que tengas esas propiedades con el rango de precio más alto, averigua cuáles son las características de esa propiedad. Una villa de 3 habitaciones con piscina privada en el centro de Medellín, o en Guatemala, o en Madrid, o en la Ciudad de México, o en Tulum, ¿vale? Una vez que tengas eso, te vas a ir a buscar ese tipo de propiedades. Esa es la parte más importante. ¿Por qué? Mis alumnos, la mayoría, tiran la toalla, se rinden en esa parte de conseguir propiedades. Ahí es donde hay que tomar acción, donde tienes que tener la mentalidad clara de soy un Airbnb gamer, soy un administrador, soy un profesional de Airbnb, soy un emprendedor de rentas vacacionales y salgo a la calle. Y la calle no significa literalmente a la calle, que también, pero puedes simplemente buscar propiedades en buscadores de internet, buscar en Facebook, buscar en Instagram, salir a hablar con propietarios, hablar con agencias de bienes raíces, con brokers, con rialtos, con los porteros, los concierge, con los administradores de propiedades en renta a largo plazo. Y una vez que sabes los números, porque has estudiado bien el mercado, les ofreces tus servicios. Tus servicios significa que le vas a administrar su propiedad, hacer todo lo necesario para conseguir la máxima rentabilidad en Airbnb, y le vas a cobrar a cambio un 25% por su gestión.
Imagínate lo que supone esto. Una propiedad de $100 la noche, la alquilas 20 noches al mes, son $2,000 y tú te quedas con un 25%, que son $500 al mes. $500 al mes, consigues una propiedad en solo 21 días, ahora te voy a decir cómo. Cada dos meses puedes conseguir una nueva propiedad, vas escalando tu negocio hasta donde tú quieras. Yo, en mi caso, en un año y medio pasé de tener dos propiedades a tener 54 propiedades en Tulum. Obviamente estuve trabajando duro y llegué a tener un negocio con 17 empleados y 54 propiedades que facturó más de $1,000,000. Y tú puedes llegar ahí o puedes quedarte en una o dos propiedades. Nuestros B&B Games extras se quedan con una o dos propiedades que le dan $600, $1,000, $1,500 al mes, y es un buen extra para muchísima gente, ¿no? Entonces tú vas a decidir dónde hacerlo, pero lo importante es que salgas a negociar. Te digo que si haces dos llamadas de venta al día, en menos de 21 días, vas a tener tu primera propiedad, te lo aseguro, porque lo hemos comprobado con un montón de alumnos. Simplemente es acción masiva y la onda expansiva y el efecto compuesto de esas dos llamadas que haces el primer día, más las dos del segundo, más las dos del tercero, el quinto día llevas 10 llamadas, y eso es del principio. Te empiezan a devolver las llamadas, uno te dice que sí, otro te dice, oye, creo que yo no, pero conozco a esta persona que tiene esta propiedad, oye, me interesa, pero vamos a negociarlo de otra manera. Así que es súper importante esa parte de mindset y de negociación, tienes que saber ventas. Y luego, por supuesto, necesitas saber los secretos y los trucos para posicionarte en Airbnb, pero eso digamos que es algo súper importante, pero te digo que es lo de menos. Esto puedes aprenderlo con cursos, lo puedes aprender con libros, lo puedes aprender con videos de YouTube, nosotros también lo enseñamos, por supuesto. Hay trucos de posicionamiento, cómo mover los precios continuamente, rellenar todos los campos en la plataforma Airbnb, tener unas fotos espectaculares, rotarlas y ver qué foto de portada funciona mejor, ver las visitas y ver los ratios de conversión que tienes, tener reglas de precio, tener descuentos. Existen muchísimas estrategias para posicionarte dentro de Airbnb y vencer al algoritmo de Airbnb. Y por supuesto, lo último, necesitas ser el mejor host, el mejor anfitrión, convertirte en super host. Airbnb, cuando te conviertes en super host, cuando lo haces muy bien, te da un sello, un sellito, que aquí lo ves, de super host, que significa que eres de los mejores hosts de Airbnb. Eso hace también que te posiciones arriba y por supuesto tienes que aprender esos secretos para conseguirlo. Pero recuerda, lo primero, estudiar tu mercado. Lo segundo, conseguir propiedades. Para esas dos cosas necesitas tener el mindset y la mentalidad adecuada. Y luego, manejar bien la plataforma Airbnb y convertirte en el mejor operador, en el mejor anfitrión, que realmente también es un tema de mentalidad, porque tienes que saber que todos los huéspedes que llegan a tu propiedad van a ser personas que estén de vacaciones, y tú tienes que hacer que esas vacaciones sean increíbles. Ya sean vacaciones de dos días, de una semana, que sean nómadas digitales, que van a un Airbnb un mes, tienes que estar totalmente pendiente de esos huéspedes para que tengan la mejor experiencia de su vida. Así que vamos a recapitular, espero que te haya servido este vídeo. Lo primero es decirte que eres capaz, que todos podemos conseguir propiedades de otras personas para administrar. Hay dos formas de conseguirlas: o asociándote con el propietario o alquilando una propiedad para subirla en Airbnb y quedándote con la diferencia. Y lo que necesitas es analizar el mercado, elegir el mejor mercado posible, hacer un montón de llamadas, dos llamadas al día, 21 días, para conseguir esa primera propiedad, conocer los secretos de Airbnb y, por supuesto, convertirte en el mejor anfitrión. Si quieres seguir aprendiendo y profundizando en este sistema y quieres o bien empezar desde cero a conseguir propiedades y necesitas acompañamiento, o bien ya tienes propiedades en Airbnb y necesitas aprender a llevarlas al siguiente nivel, a escalar tu negocio y a tener 2, 3, 5, 50 propiedades, te animo a que agendes una llamada con nuestro equipo de selección para ver si podemos ayudarte con nuestra escuela. Estaré encantadísimo de poderte ayudar. Te dejo el link en la descripción y bueno, espero verte dentro, y si no, te veo en estos vídeos de YouTube. Recuerda suscribirte al canal, y un placer para mí haber compartido todo este conocimiento. Nos vemos pronto.